Amigo de Sucesos, Verónica López será nuestra guía hoy aquí en el Museo de la Cerámica, en la población de Onda, muy cerquita de Castellón, donde también hace parte el trabajo que hemos realizado con Carlos Vaque, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver. Este museo es algo impresionante porque la base de la economía de la comunidad valenciana deriva su sustento del trabajo de la cerámica. Son cientos de fábricas que exportan los productos a diferentes lugares del mundo. Pero esto tiene una historia y es lo que nos va a contar Verónica en la mañana de hoy. A ver, Verónica, cuéntanos, ¿cuál es la historia inicial de este museo? Muy bien, como bien dice Jorge, aquí el sector azulejero es una de las fuentes principales de toda la comarca. Hablamos de una tradición cerámica de más de 2 siglos de fabricación industrial, por eso habréis visto la cantidad de fábricas que tenemos. Y bueno, comentar pues que es un sector muy, muy importante y muy consolidado, pues incluso pues a nivel internacional. Somos una de las zonas de mayor producción de azulejo. Entonces, lo interesante es ir viendo la historia. Podríamos hablar, bueno, tendríamos en sus orígenes pues todo lo que sería esa cerámica para la arquitectura islámica. Serían realmente los orígenes aquí en toda. Como sabréis, los musulmanes estuvieron muchísimos siglos aquí en España. 4 o 5. Unos poquitos más aún. Y bueno, y comentar, pues debido a esto tenemos centros como fueron Manises y Paterna en Valencia. Veríamos pues todo lo que eran esas influencias islámicas, los motivos geométricos. Posteriormente vemos azulejos con influencia cristiana, pero que seguían esas mismas técnicas. En esta parte del museo, ¿qué encontramos? Pues mira, en esta parte, Jorge, podemos encontrar todo lo que es la historia del azulejo. Aunque hablemos de azulejo valenciano, vamos a tener en cuenta todas las corrientes de otros centros importantes a lo largo de la historia. Hablaríamos del azulejo característico de Sevilla y Toledo, y luego también algunas muestras de Cataluña. Digamos que son momentos en los que todos los centros tienen una relación los unos con los otros. Entonces es interesante ver pues toda esta evolución y ir viendo toda la historia. Ahora, pero ¿es muy diferente lo que se puede encontrar en materia de azulejos de lo que hay en Cataluña, en Sevilla, que tiene una fuerte influencia musulmana? En estas épocas sí, porque de hecho, por ejemplo, aquí hablaríamos todavía de azulejos de influencia islámica, motivos geométricos. En cambio, aquí hablaríamos de una corriente que venía directamente de Italia. Fue un señor que, digamos, trajo aquí esta moda del Renacimiento italiano. Entonces es otra corriente totalmente diferente. Y vamos hablando de esos cambios a nivel social, a nivel de acontecimientos importantes en la historia. Entonces vemos ya motivos muy, muy diferentes. Bueno, llegamos a un lugar del museo que es muy interesante porque ya aquí se comienzan a hacer interpretaciones de azulejos tipo mural. ¿En qué momento de la historia de la cerámica aparece el mural como una interpretación artística? Bien, podríamos decir que en el siglo XVIII, con la llegada de la burguesía, por primera vez se empiezan a hacer por encargo todo este tipo de grandes composiciones que vamos a ver. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un producto muy artesanal, al que solo podían, solo destinado para familias con bastante adineradas, ya que era un producto muy costoso, y por primera vez empiezan a hacer por encargo todo este tipo de composiciones. Será muy característico también en las cocinas valencianas, en estas casas nobiliarias, encontrar la parte de la cocina también, por ejemplo, pues todo lo que es revestida la pared también en azulejo. Digamos que lo que se solían hacer, cuanto más recargada, más decoración, pues era, para ellos era una forma de mostrar su poder adquisitivo. O sea, entonces, lo que podían eran acceder a todas estas bellezas de la casa era la burguesía. Sí, en estos momentos todavía hablamos, es un proceso artesanal, es el artesano el que hace todo, todavía pintado a mano. Y veremos que no será hasta bastante después cuando se empieza ya a poder expandir más la adquisición de este tipo de producto.
Bien, este periodo fue un periodo muy bueno, el siglo XVIII. Podemos ver cómo se han ampliado todos los motivos, aparecen los motivos textiles, de género. Por aquí tendríamos algún paisaje y muy, muy importante será el ámbito de la cocina. De hecho, era muy característico, como os comento, las cocinas valencianas. Lo bonito de esto es que nos permite ver cómo vivían en esta época. Por ejemplo, aquí si nos fijamos el tipo de naves o el tipo de ropas, se nos estaría describiendo el comercio en los puertos en el siglo XVIII. El tipo de ropas, de oficios, que muchos de ellos nos extrañaría pues porque ya no existen este tipo de oficios. Incluso los alimentos pues que ya en determinados hogares podían, o sea, tenían. Es un momento muy bueno, veréis también que se ha ampliado lo que es el tamaño de los azulejos y empezamos a ver azulejos ya con muchos detalles, sobre todo en cuanto a la riqueza de color. Pasamos de hablar de 2-3 colores a tener prácticamente todos los colores. Los motivos del azulejo dan para todo, o sea, en la zona anterior del museo hablábamos de las costumbres de la casa. Sí. Ahora ya nos metemos de lleno en la religión, que es tan importante en la vida de cada una de las personas. Sí, vamos a ver que llegará un momento que se utilizará la cerámica, al ser un material tan, tan resistente. Tenemos que tener en cuenta, estamos en el siglo XVIII, la gran mayoría de personas todavía eran analfabeta, no sabían ni leer ni escribir, ni podían acceder a unos mínimos estudios. Entonces lo que se intentará hacer es poder mostrar la religión a todo el mundo, de manera que se pueda poner en la calle. Por eso tenemos que la gran mayoría de paneles van a hacer siempre referencia a las advocaciones de los santos, en los centros históricos. Aquí en España es muy, digo en España porque esto es bastante habitual, tanto en el norte como en el sur, en muchísimas zonas, podemos ver los centros históricos, pues calle del Salvador, y al lado un panel del Salvador. Hay que tener en cuenta que esto al mismo tiempo les servía también para ubicarse, pues yo vivo en la calle tal, al no saber leer, no saber tal, ellos a través de las imágenes es como se podían orientar. Por otra parte, como os comento, era una forma de poder acercar la religión a todo el mundo y se hacía en cerámica por ser un material tan resistente a las condiciones climáticas, a las condiciones meteorológicas. Por otra parte, también eran características las estaciones del Calvario también en cerámica. Digamos que eso era un poco la razón de ser, el origen de todos estos paneles devocionales. Bueno, ahora llegamos a un sitio donde ya estamos prácticamente aterrizando en la provincia de Castellón. ¿Y por qué el museo está ubicado en Onda? Pues bien, Jorge, el museo está ubicado en Onda porque representa toda la historia de un pueblo, todo un saber hacer. Pero claro, detrás de todo esto tenemos que ir a aquellos orígenes de toda esta zona. Tendríamos que hablar de la influencia de una fábrica que había muy importante en Alcora, que es una población vecina, que era la Real Fábrica del Conde de Aranda. En esta fábrica se hacían cerámicas, se hacían porcelanas, se hacía algo de azulejo y era una fábrica de mucho prestigio, era una real fábrica. Bien, vamos a ver que en otras poblaciones empezaron a surgir pequeños talleres alfareros, pues hacían también estos trabajos similares a intentando hacer estos trabajos de la fábrica del Conde de Aranda, pero vamos a ver hablaremos de esta primera fábrica, la fábrica de la Esperanza, como la primera fábrica preindustrial documentada en empezar a hacer ya solo azulejo. ¿Por qué el origen de toda esta zona? ¿Por qué tenemos este Museo del Azulejo? Pues porque hablamos de una actividad que tener en cuenta que detrás de esta actividad azulejera, de esta actividad cerámica, está la importancia de la materia prima, de la tierra. Fueron varias las circunstancias que hicieron que surgiera como este primer núcleo de formación de pequeñas empresas, de pequeños talleres familiares. Por una parte la influencia del Conde de Aranda, por otra parte la materia prima, algún propietario de Valencia, aprovechando también la cercanía de la Sierra de Espadán que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que entonces el transporte hasta Valencia se hacía en carro, era un transporte muy costoso, un viaje muy costoso. Entonces algún propietario de Valencia también trasladó su sede aquí,
O sea, fueron una serie de circunstancias que hicieron pues que empezara ese primer núcleo de formación de pequeños talleres. A mí me gustaría que habláramos un poquito de la materia prima. Sí. Si la materia prima se genera aquí para producir los azulejos y la cerámica, ¿en qué consiste la materia prima para hacer todas estas bellezas? Pues son tierras ricas en feldespatos, aluminios, silicatos. El tipo de arcilla es una arcilla muy ferruginosa, con hierro, que permite pues, que se creen este tipo de productos. También es verdad que hoy viene tierra también de otras partes del mundo. Lo que se llama la tierra blanca viene de países del este de Europa. Pero en su origen, en todas estas fabriquetes, la tierra que utilizaban era todo tierra de aquí, del interior de Valencia, o sea, de la región. Hay que recalcar que pues, en cada mina, cada cantera, pues, tenía su tipo de tierra que era más o menos propicia pues, para hacer los diferentes productos cerámicos. Bueno, y llegamos a un punto del museo donde ya comenzamos a hablar de la masificación de la cerámica y del azulejo. Sí, poco a poco iremos hablando de esos cambios importantes en el azulejo. Ya no hablamos de un producto tan artesanal. Empezamos a hablar de esos cambios que habrán a nivel industrial, a nivel técnico en el azulejo. A partir de aquí, segunda mitad del siglo XIX, como bien dices, empezaremos a hablar de ese azulejo. Habrá muchísima demanda para las grandes ciudades, con el desarrollo de las grandes ciudades, y hablaremos de un azulejo que todavía, por entre una de las características, se seguirá pintando a mano, pero se empezarán a utilizar un tipo de plantillas para poder pintar más rápido y que sean lo más parecidos posibles, ya que lo que ya aparece, como bien dices, ese concepto de azulejo en serie, azulejo por repetición. Ya no hablamos de esos trabajos que son más puntuales. Más sencillo y menos costoso. Más sencillo, bueno, de cierta manera podríamos decir, digamos que ya no es tan, sigue siendo artesanal, pero habrá llegado, una vez pasó la revolución industrial, habrán llegado las máquinas al sector. Iremos viendo pues, esos cambios principales en la forma de elaborar, incluso en la organización de las fábricas. Ya no hablamos de una persona encargada para todo el proceso. Habrán aparecido los departamentos, habrá gente encargada para la tierra, gente encargada para pintar, gente encargada. Será a medio camino entre el azulejo puramente artesanal y el azulejo industrial que tenemos hoy día. E iremos viendo, hablando de esos avances técnicos poco a poco. Bueno, ¿y cuál es la importancia de este pabellón? Bien, aquí vamos a hablar de la importancia de aquel azulejo modernista. Digamos que es una nueva moda en el azulejo, quieren hacer algo como más moderno, ¿no? Podríamos decir, algo más creativo. Seguirán inspirándose en la naturaleza, el mundo animal, mundo vegetal, pero digamos una de las características de la arquitectura modernista es la utilización de cerámica, no solo de azulejos, sino de otro tipo de elementos decorativos. Tendríamos un gran ejemplo conocido a nivel mundial, como es por ejemplo Barcelona, gracias al arquitecto Gaudí. Y decir, bueno, pues que aquí en Onda muchísimas fábricas se especializaron en este tipo de azulejo, ya que se requirió muchísimo también pues, para las ciudades. Muy característico serán este tipo de zócalos que podemos ver. Digamos que en sí, en este tipo de diseño, hablamos de esa geometrización, de esa abstracción de las formas, basándonos todavía en la naturaleza, en el mundo natural. Y serán muy característicos todo este tipo de zócalos que vemos aquí, tanto como elemento decorativo como a la hora de evitar las humedades en las casas. Eso es. Por otra parte, habrá llegado la electricidad al sector, en cuanto a otro avance técnico, y hablamos de azulejos muy, muy finitos. De hecho, decimos que para conocer la edad de un azulejo hay que mirar el grosor, por el tipo de prensa que se ha utilizado, cuanto más grueso es más antiguo, sería una forma así pues más o menos sencilla para poder, eso es. Bueno, llegamos a la parte baja del museo donde se muestra cómo ha sido toda la elaboración con fotografías y al mismo tiempo con las máquinas que se utilizaban para la producción de los azulejos.
Eso es, Jorge. En esta exposición podemos hablar de ese proceso tradicional de elaboración. Consistiría en aquellos momentos en dos partes. Primera parte, la preparación de la tierra, hasta que tendríamos el bizcocho, que es la pieza ya, la tierra cocida. Y una segunda parte, la parte de la decoración. Aquí iríamos hablando de todos esos avances técnicos en ese proceso de elaboración, de cómo se conformaba la tierra, cómo se compactaba, los diferentes tipos de prensas. Una vez ya habían recogido la tierra, ya la habían preparado, podríamos decir, y posteriormente prensaban. Luego dejaban secar, ya que llevaba un grado de humedad, llevaba agua, esa tierra, hablamos de barro, de tierra con agua, de arcilla mojada, y posteriormente, muy curioso, una vez cargaban los azulejos, se cocían en hornos morunos. Era un trabajo, tal como nos comentan, muy sacrificado. Requería de dos cocciones, una para tierra, otra para esmalte, y tapiaban todo el horno, luego destapiaban. Nos comentan que entraban cubiertos con sacos, con mantas mojadas, porque el horno estaba todavía a unas temperaturas muy, muy elevadísimas, que podrían alcanzar incluso los 400 grados. Wow. Sí, por eso ahí vemos luego pues estas... esos avances, ¿no? Estos son los hornos para la primera cocción, para la tierra, el horno túnel. Bueno, aquí hay una fotografía hermosísima de Manolo Safón, la persona, el artista del cual viene el nombre del museo. Si alguien viene a Valencia, que no deje de venir al museo. Eso es, bueno, invitaros a todos a que si tenéis la ocasión vengáis a conocernos, a hablar del Museo del Azulejo Manolo Safón, que como bien dice Jorge, bueno, es el nombre del museo porque fue un ceramista muy, muy importante de aquí de Onda, empezó a innovar mucho ya en aquellos tiempos, era como un investigador de cerámica, pero aparte de eso es el encargado en esta gran labor de recuperación del patrimonio cerámico, fue el que empezó a coleccionar pues lo que sería el embrión de este actual museo, todos aquellos primeros fondos. Además nos comentan pues que si hacía falta intentaba paralizar una obra para poder rescatar un azulejo. Y bueno, pues todo esto, todo este espíritu de recuperación de patrimonio es una de las funciones del museo y nos encantaría pues poder mostraros a todos esta larga tradición de más de 2 siglos en esta cultura cerámica, esta cultura del azulejo. Sería un placer pues poder atenderos. Bueno, Verónica, no sabes cuánto te agradecemos todo el tiempo que has tenido para nosotros y... Amigos de Suceso, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y agradecerle a toda la gente del museo la hospitalidad y todo lo que hemos aprendido aquí sobre la historia del azulejo y la masificación de este elemento tan importante, vital en esta vida moderna. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Que tengan ustedes una tarde muy feliz, que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad.